Mi gente, ya que tengo videos donde enseño cómo mover juegos de una carpeta a otra sin desinstalarlo en Steam, pues se me ocurrió la idea de hacer lo mismo, pero ahora con la gente de Epic Game. Pero en este caso, lo vamos a desinstalar, pero no lo vamos a volver a instalar. Curioso, ¿verdad? No se muevan porque después de la intro, comenzamos con el video. Bueno, mi gente, ya estamos de vuelta y tal y como les dije, vamos a mover nuestros juegos de carpeta en la Epic Games, ¿ok? Ya tenemos muchos tutoriales, aquí está saliendo ahora mismo una tarjetita para que vayan a ver esos tutoriales para hacerlo también en Steam, pero no tenía nada de Epic Games, una tienda que aunque a muchos no les gusta, en lo personal me gusta mucho, no sé los demás, pero a mí sí me gusta, ¿ok? Así que vamos a mover, en este caso Messenger, lo vamos a mover de la carpeta C o del disco C. Lo vamos a mover para un disco más grande, que en este caso es la unidad E, ¿verdad? En este caso yo tengo ya dos juegos, pero estos juegos los instalé directamente de la Epic en esta carpeta. Pero estos que están aquí, en este caso The Messenger, lo vamos a mover sin volverlo a instalar. Y ya van a ver por qué cuando estemos haciendo el proceso, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es una copia de Messenger. Vamos a hacer clic derecho, copiar y lo vamos a pasar a una carpeta. No es a la carpeta donde vamos a instalar, ¿ok? No es a aquí que la voy a mover, sino a otra carpeta cualquiera. En este caso la voy a dejar aquí mismo en la E, pero fuera de la carpeta de Epic. Esperamos unos segunditos para que esto llegue al 100%. Bueno, gracias a la magia de la edición, pasó nada y ya estamos aquí, ¿ok? Entonces ya copiamos nuestra carpeta de Messenger. Entonces nos vamos ahora a la Epic. Vamos a hacer clic aquí en esos tres puntitos y le vamos a dar clic donde dice desinstalar. Ojo, les dije que la íbamos a desinstalar, pero no la íbamos a volver a instalar. Entonces le damos aquí a desinstalar, le damos a desinstalar y esperamos. Bueno, ya se desinstaló el hombre. Hay que esperar muchísimo para instalarlo, pero para desinstalarlo es un 2-3, ¿eh? Aquí no hubo corte ni nada, ya se fue. Entonces aquí estamos, ya no tenemos aquí The Messenger, sí lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, vamos a buscar nuestros juegos. En este caso no es aquí, todos, porque necesito encontrar The Messenger. Aquí lo tenemos y vamos a instalarlo de nuevo. Vamos a darle aquí, vamos a darle ahora a buscar carpeta y vamos a buscar esa nueva carpeta. Bueno, ya la tengo por defecto porque ahí es donde últimamente he instalado, ¿ok? Aquí sería disco E, Epic Games. Ustedes van aquí al nuevo directorio donde van a instalar su juego, ¿ok? O donde quieren que esté su juego, porque vuelvo y les reitero, no lo vamos a instalar. Seleccionar carpeta, ok, le decimos que sí. Vamos a darle a instalar, pero esperamos a que esté por 3%. Y ya está por 3%. Le damos a los dos botoncitos y le vamos a dar a cancelar instalación, ok. Lo dejamos ahí, ¿verdad? Y nos vamos entonces aquí a la carpeta de Messenger y la vamos a mover a la Epic Games, o sea, a la carpeta donde ustedes quieren que esté el juego. Bien, la arrastramos para acá. Es muy probable que haciendo esto les va a decir que tiene que sustituir algunos archivos, bla, 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 porque ya se habían creado. Y bueno, en mi caso no me pidió nada, ¿ok? Yo simplemente pasé la carpeta y todo, todo nítido. Pero en su caso puede pasar eso, ustedes le dicen que sí, ¿ok? Si aparece esto, le dicen que sí. Entonces nos vamos ahora donde dice reanudar. Le damos a reanudar y entonces lo que hace ahora es verificar los archivos. Cuando termine de verificar, ¡voilá! Ya tenemos nuestro juego cambiado de carpeta, así de sencillo. ¿Quieren que lo pruebe? Pues vamos a probarlo. Le voy a dar aquí a iniciar para que vean que sí está funcionando. Bien, sincronizando con la nube. Ejecutar y aquí tenemos The Messenger, mi gente. ¿Vieron qué fácil? Un tutorial súper rápido, pero súper útil. Porque hay veces que se nos llena el disco o queremos otro disco especialmente para juegos. Y bueno, esta es la forma de hacerlo súper rápido desde la Epic Games. Si quieren hacerlo desde Steam, vuelvo y les reitero, aquí está una tarjetita para que puedan irse hacia esos tutoriales que están súper, súper geniales. ¿Les gustó el video? Pues déjenme su like, suscríbanse al canal. Vamos a llevar este canal a lo máximo y cuento con ustedes, mi gente. Nos vemos en un próximo. Yo soy Jonathan Rijo. Chao, chao.